Hola, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar el tema del trabajo, el trabajo para cada signo. Ya en esta ocasión vamos a hacer la primera parte y luego vamos a hacer la segunda parte del trabajo. La primera parte vamos a comenzar con Aries. Van a ser desordenados los signos, pero voy a alcanzar a ser todos igual, ¿ya? Para Aries es así, deben determinar todos los compromisos pendientes, deben trabajar el estrés, ansiedad, evitar la frustración. Ya no es tiempo propicio para comenzar una nueva empresa o un nuevo proyecto. Deben esperar un poquito. Ya este mes, si lo hacen, les puede ir mal y no logran los resultados que ustedes quieran. Deben tener mucha paciencia, trabajar la decepción si les va mal y habrán nuevos desafíos y peligros en el proceso, pero lo van a poder lograr, lo van a poder superar 100%. Ya vamos a ver para Tauro que se viene. Será beneficioso en los asuntos de qué, asociados al trabajo y asociados al esfuerzo. Ya todos los asuntos asociados al trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, van a poder lograrlo, siempre y cuando sean optimistas. Optimistas van a poder lograr todo lo que quieran, ¿ya? Para Virgo, ¿qué se viene para Virgo? Van a tener mucha energía y confianza en sí mismo para lograr lo que se propongan. Será favorable para ellos emprender un nuevo proyecto, ¿ya? Pero siempre y cuando planeen la acción que van a realizar. Van a tener muchas responsabilidades, mucha exigencia y además van a tener que ser muy disciplinados al lograr esto. Ya, para tener buenos resultados, ya, excelente igual. Tienen que ser solamente muy disciplinados para poder lograr esto. Para Escorpión, mucha energía, tendrán mucha energía también para lograr los resultados favorables en el trabajo, en relación a proyectos, en relación a un emprendimiento, en relación a lo que están trabajando ahora. Ya les va a ir súper bien. Van a alcanzar las metas a lograr. Ya eso es excelente. Van a alcanzar las metas a lograr. Vamos a ver para Piscis que se viene. Tendrá mucho entusiasmo también para planear nuevas metas y lograr resultados en los proyectos. Todo saldrá de maravilla. Excelente. Vamos a ver para Capricornio que se viene. Estarán con mucho nerviosismo, con mucha tensión. Eso puede generar algunos conflictos, algunos desacuerdos. Ya con los colegas, con los superiores, tienen que saber canalizar esa energía a través de actividades que le ayuden a eso, como baile entretenido, como yoga. Ya, vamos a ver para Leo qué se viene. Para Leo pueden estar inestables emocionalmente y eso puede llevar a desacuerdos también con colegas también. Maneje sus emociones, ya pueden estar así altos y bajos y ahí pueden repercutir en las relaciones con sus partners de trabajo o con los mismos jefes. Ojo con eso. Vamos a ver para Acuario, qué se viene para Acuario. Estarás más creativo en el trabajo, vas a proponer proyectos, vas a proponer cambios en el trabajo. Tendrás que tener mucho cuidado con documentos legales. Ojo, leer la letra chica, leer todo minuciosamente para que no se les escape nada, porque si se les escapa algo, al final pueden obtener algo que no les han prometido. Entonces, ojo con eso. Lean los documentos súper bien. Todos los documentos que se les muestren en el trabajo, léanlo muy bien. Vamos a ver entonces con Géminis. ¿Qué se viene para Géminis? Van a brillar en el trabajo. En todo lo que realices, te van a valorar. Te van a valorar todo el trabajo que has hecho. Felicitaciones. También vas a poner tus cosas en orden en el trabajo. Vas a poder planificar paso a paso todo lo que se relaciona con el trabajo. Excelente, excelente. Vamos entonces ahora a ver a Cáncer. ¿Qué se viene para Cáncer? Controla tu estrés.
Sé perseverante, debes hacer algunos cambios en general, en el trabajo. Ya ten mucho cuidado con eso, con los cambios. Tienes que ser muy minucioso cuando lo hagas. Sagitario, habrán nuevos retos. Planea con cuidado tu trabajo. Planifícalo paso a paso, sin que se te vaya ni uno. Haz todo con mucha excelencia y dedicación. Y brillarás también en tu trabajo. Te valorarán y a lo mejor tendrás un bono por ahí extra donde te valoren. Vamos a ver a Libra, ¿qué se viene para Libra? Aquí dice que tienes que ordenar tus gastos, tus ingresos, tus deudas también. Debe haber un equilibrio en general, un equilibrio armónico, un orden. Orden es tu lema. Eso tienes que. Mi lema de hoy es el orden. Voy a seguir el orden para que todo el mes mi trabajo sea excelente. Ya, y ahí también te van a poder felicitar. Eso sería entonces el día de hoy, las predicciones para el trabajo. Y durante la semana voy a subir en mi canal de YouTube, más en mi canal de Facebook, voy a poner otros videos más. Así que los que no me puedan ver en Facebook, estoy también en mi canal de YouTube. Que estén súper bien y nos vemos pronto en un próximo video más. Energías positivas para la semana, energías positivas siempre, ya todos tengan energías positivas. Acá están, energías, energías positivas para ustedes. Ya, así que nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.